Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este ya vuestro canal, Cambalache 3. Yo soy vuestro amigo Álvaro. Veréis, hoy estoy aquí para enseñaros un vídeo que grabé hace ya unos meses. Veréis, estamos a últimos de mayo de 2022. Este vídeo lo grabé, creo recordar, como por mediados de febrero, una cosa así. Os voy a contar rápidamente la historia de qué va este vídeo. Este vídeo es compañero de unos vídeos que saqué hace unos meses de la churrería de mis amigos los hermanos López, que tanto éxito han tenido. Veréis, yo estuve en contacto con María López, que es la que lleva la sección de los vídeos en el programa de Telemadrid de Buenos Días Madrid. Estuve hablando con ella y la comenté que yo tenía unos amigos que tenían una churrería y que si la gustaría que la enviara un vídeo para que saliera en Telemadrid. Me dijo que sí. Yo grabé este vídeo, estuve en comunicación con ella, se lo mandé el vídeo y no recibí contestación por parte de ella. A los pocos días de mandarla el vídeo, volví a preguntarla y no me contestó. Y al poco tiempo volví a preguntarla y tampoco me contestó. No sé por qué no me contestó cuando habíamos estado hablando en repetidas ocasiones anteriormente, ¿no? Pero bueno, la cosa quedó así. No sé si es que no le gustaría el vídeo, no la encajaría para el programa de Buenos Días Madrid, el Madrid que emiten de lunes a viernes en Telemadrid por las mañanas. Buenos Días Madrid por las mañanas. Bueno, el caso es que mi vídeo se quedó ahí estancado, no le quise subir porque estaba esperando. Digo, pues a ver si es que cualquier día me manda un WhatsApp y me dice, oye, que voy a emitir el vídeo. Pero no fue así, han pasado los meses y mi vídeo no ha salido en Telemadrid. Por lo tanto, pues ya cansado, he decidido poner mi vídeo en mi canal, poner el vídeo que grabé de la churrería de los hermanos López en mi canal, para que lo veáis todos, para que disfrutéis, porque esto fue un trabajo que hice que me costó pues bastante trabajo, bastante sacrificio, pero que lo hice con mucho cariño y con mucho amor, como hago todas las cosas. Y nada más, os dejo con el vídeo que grabé de la churrería de mis amigos los hermanos López. Espero que os guste, os mando un beso, gracias y nos vemos muy pronto aquí en vuestro canal Cambalache 3. Hasta la próxima. Terminar. Buenos días, Madrid, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, quiero mandar un saludo súper afectuoso a los miles y miles de madrileños que todos los días ven este programa aquí en Telemadrid. Buenos días, Madrid, y en especial a sus presentadores Laura y Ricardo, y como no, a mi amiga María López. Pero no he venido a hablar de vosotros, he venido a enseñaros una mítica churrería que tenemos aquí en Madrid, concretamente la de mis amigos los hermanos López. ¿Os apetece conocerla conmigo? Seguro que sí, ¿verdad? Pues acompañarme. Bueno, pues me encuentro al lado de uno de los propietarios de esta churrería, como dije antes, mítica de Madrid, de los hermanos López, concretamente con mi amigo, el señor Félix López. ¿Qué me gustaría que nos contaras? La historia de esta churrería, Félix. Bueno, pues buenos días. Mira, la historia es fácil. Mi madre, que es muy, muy dada a los negocios, ¿sabes? Hace ya casi 50 años. Ella vive en el segundo piso de este bloque y el local estaba en bruto. Pensó que era lo que podía venir bien para el barrio y nos embarcamos en esta churrería. Yo dejé mi trabajo, me fui con ella a una churrería a aprender ahí en la calle Monederos y estuvimos 3 meses yendo todas las mañanas y luego nos vinimos para acá y se hizo la churrería desde los cimientos, porque te digo que era un local en bruto. Por lo tanto, digamos que somos la primera generación que lleva esto y aquí estamos, a punto casi de jubilarnos ya. ¿Cuántos años, Félix, lleváis aquí? Pues llevamos ya 48 años al público. Se dice pronto, sí. O sea que, bien, se puede decir que ya somos unos profesionales, creo yo. Muy bien, pues yo creo que lo propio es probar estos churros y estas porras con un vasito de chocolate, a ver qué tal están. Madre mía, qué cosa tan rica. Esto que tengo aquí en mis manos son los churros y las porras que hacen en la churrería de los hermanos López. Así que voy a probarlos a ver qué tal con un vasito de chocolate. Madre mía,
A ver. Vamos a ver. Una porrita, a ver qué tal. Los churros deliciosos. A ver. Riquísimos. Tenéis que venir a probar estos churros y estas porras. Bueno, señor Félix, ¿algo más que añadir a lo que nos has dicho anteriormente para despedirnos? Pues sí, que espero que una vez la gente está viendo este vídeo, vea dónde estamos y venga a probar nuestro género, porque estaremos encantados de servirlos, incluso con los nuevos trabajadores que van a coger el negocio cuando nos jubilemos nosotros, y ya veréis qué rico está y lo bien que lo vais a pasar. Pues muy bien, muchas gracias, Félix. ¡Ay! Por cierto, me tengo que ir porque empieza uno de mis programas favoritos de Telemadrid. Buenos días, Madrid. Así que os tengo que dejar. Adiós, adiós, adiós.